¿Qué raza? Aquí el Melec en un nuevo video. Hoy vamos a jugar Thunderbird. En esta cuenta tengo skin. Nice. Voy a entrar a un set. Increíble jugador. Este matchup ya lo conocemos, respetamos, somos muy buenos. Wow. Uy, ahí hay un CS, soy muy malo. ¿Lo podré spacear, güey? No creo, ¿no? O sea, tipo. Ok, me comí dos hits. Bueno, tiene TP, así que no creo morir, la verdad. Simplemente tengo que cliquear hacia atrás y respetar un montón el videojuego. Y intentar sacar los CS que pueda y ya está. Aquí probablemente tenga E. Maybe. Uy, man, es que no sé. Ese tipo como que no hitea la web, ¿sabes? O sea, solo me pega a mí. Bueno, no importa. Puede ser flash. Bueno, da igual, ¿no? No me mata. Me puedo potear realmente aquí. Y ya está. Y estoy full safe. No me pueden divear. Voy a matar a estos minions. Creo que aquí pierdo ese mi. Ay, sí. No me dio el attack speed. Me voy a subir otro punto a la Q, ¿no? Ah, oigan, ya sé que el video está tarde, lo siento. O sea, man, hay días, o sea, trato de con el primer video del día estar como que al tiro de subirlo a las 12, una de mi hora. Pero el segundo, hay veces en las que tengo que salir por motivos de X o Y o Z. Entonces, como que el segundo sí está medio complicado. Bueno, me subo luego aquí, respeto. No soy 6 todavía, entonces como que, no sé, la verdad tendría que. O sea, se tenía que trolear o gastar todos sus CDs en la web para yo poderlo matar en este spot. O sea, no tiene Ignite, pero es que te lo juro que este matchup ya lo he testeado yo teniendo Ignite. O sea, es muy complicado como que matarlo de 100 a 0, ¿sabes? Así nomás, como, no sé, no es fácil. La única manera es como digo, ¿no? Que queme algún CD, queme la Q, la W, por ejemplo, ¿sabes? Igual aquí, si me pelea, por ejemplo, en esta wave, maybe si sí pierde. Pero es que no sé, Zed puede hacer cosas muy impresionantes en early. O sea, como que el champion, no sé, no recibe daño, ¿sabes? Es una cosa bastante interesante. Por ejemplo, aquí puedo engagear, ¿no? Naceré. Man, ese último tower shot lo sufrí. Lo sentí muy dentro de mi corazón. No, no lo esperaba. Quiero crashear esto y largarme, ¿no? Un poco. Tú no deberías de poder hacer esto, ¿no? Ese te lo llevas, chaval. Le podría. Nada. Uy, gastó W, ¿eh? Maybe puedo. O sea, si criteo y le pego la E, está muerto. ¿Estoy vivo? Man, no criteé. O sea, te digo full fury y no criteo. O sea, igual es 40%, ¿no? Y mucha gente va a decir, cuando un main Tryndamere no critea, ah, ¿por qué no criteo, bro? Pero llevaba 20 minutos sin critear. O sea, podría haber criteado, ¿no? Casi, casi me outplayé ahí. Igual, como digo, ¿no? Se tanqueó mucho la wave, me gastó su W super random. Así que tampoco vamos a faltar así el respeto. Debería de. Uy, nice. Dije, si me cancela, creo que sí alcanzó a hackear. Igual no lo intentó, no estuvo ni close. Bien. Recupero un poco de vida. Es wave de cannon, sí. Así que no lo alcancé a pushear. Tengo Berserks y tengo Ghost. Y ya está. No sé, man. Yo siempre imparto estas clases desde lo más profundo del respeto. ¿Sabes? Yo intento hacerlo. Tú sabes cómo es, man. Y respetamos a todos. Aquí Zed debería morir, literal. Como digo, tengo Ghost, él no tiene Flash. Es como que fácil, ¿sabes? A ver, que sí, bro, que sí, bro. Mira, mira, bro. Ah, está muerto. Si voltea, está muerto 100%. O sea, no hay chance. Bueno. Un poco didáctico, ¿no? Si me ulteaba igual estaba muerto. O sea, hasta cierto punto entiendo que no haya ulteado. Como que solo llego, lo mato y ya está. Ok,
O sea, así como se vio súper fácil el tema de cómo lo runeé, créanme que tú en este matchup siendo Zed, te tienes que llevar Ignite. Lo pusieras las tres primeras waves a puro last hit. Pero, o sea, como que zoneando al Trinda de la wave. Para que no farmee, obviamente. Sigo teniendo R, puedo pelear esto realmente. Aunque no tengo Fury aquí. Gasto W. Nada, es un poco flip. O sea, lo podría tomar, pero realmente si muero perdería mucho lead. Yo creo que me voy a quedar porque él va a intentar pushar. Digo, como decía, ¿no? Zonear al Trinda de la wave, o sea, pararte enfrente de la wave, que Trinda no farmee y tú la sitiar, solo la sitiar. Stackear tres waves y divearlo en tercera wave. Literalmente lo one-shoteas, ¿sabes? O sea, Zed en early tiene un daño explosivo muy hardcore. Y una vez Trinda muere en este matchup, es como que súper difícil. Pero una vez Zed muere, es como que, no sé, man, no hay vuelta atrás. Es como, el primero que mata, gana, más o menos. Creo que lo puedo matar, ¿eh? Bueno, no tiene, o sea, me triggería un poquito el tema de que no tengo summoners de support. O sea, no tengo ni gold ni flash. Entonces, ¿me entiendes? Se complica un poco. Quiero pushear esta wave, la que sigue es canon. Y vaquear, y ya está. Y aquí puedo vaquear. Si me quiere venir a quitar el back, lo voy a sprintear, y ya está. Tuki, doble longsword. Me gusta este back cuando estoy ahead porque, o sea, puedo pelear, ¿sabes? Porque esta cosa. What? ¿Qué compré? Ah, ya tenía. What? Tenía uno. Bueno, troleé. Pero no importa, igual es mucho AD. O sea, lo que pasa aquí es, tipo, son 10 menos de AD. En teoría, esta compra de dos longswords. Pero, o sea, ganas 15 de on hit en mágico. O sea, sí o sí haces más DPS, sí. Además de que, pues, tienes el extra del attack speed. Bueno, que igual te da el mismo attack speed, no sé. Sí. Pero igual, haces más daño, 100%, con ese back que comprando el Nunquiver. Weaver. Man, me quitó full un poco de respect. Me acerco. Me pegó el centro. La verdad, lo quiero runear. No te voy a mentir. Puedo pushar aquí porque tengo a Sejuani top haciendo heraldo, así que me conviene moverme. Ah, bueno, no, no está haciendo heraldo. Yo creo que si Vi, tipo, si aparece en este spawn de heraldo, la runeamos. Porque si ella le mete R al que sea de los dos, yo se la prendo. O sea, como que el 2. Man, ese Sejuani Trinda me está muy roto. Porque te da un montón de setup la Sejuani para poder hitear free. Deberíamos de poder simplemente solo, ¿sabes? Runearlo y ya está. ¿Me dejas esto? ¿No? Pues no. Pues un Lucky y ya está. Un poco de papayas. Let's go. Set. Pues. Ah, míralo, él está friseando. Bro, te sacamos Heraldo. No sé si te has enterado un poco, ¿no? Ya tengo Ghost. Esta se la voy a prender. Esas mamadas de hechicero. De. ¡Uy! ¡Upa! Man. Me puse en un pésimo. En un pésimo spot. Estás muerto, man. Un poco de respeto. Vaya 6. Me puede caer aquí a top, ¿no? Pues no. Heraldo top, papi. Me gusta. Bien, me gusta, me gusta. Me gusta que jueguen para el 10, güey. Bueno, o sea, me tiró un heraldo, ¿sabes? Yo estompié la ley. Yo me aventé mi jale, ¿no? Lo que hay, chaval. Me voy. Estoy. Casi si es por minuto, eso va a pegar, o sea, da igual. Tengo Matakrakens aquí en este timer, es huge. O sea, tengo un ítem, minuto 10. Y tengo Longsword y Rubí Cristal. Estoy muy mamado, le saco levels a este brother, tengo un montón de daño. No sé, man. O sea, no es como que Zed haya jugado giga, o sea, pasivo o algo así. Simplemente este matchup es. Ir a estamparte, o sea, eres Zed, vas y te pegas y vas a ganar. O sea, vas así, cliqueas para adelante como un enfermo, güey. No puedes no presionar este matchup. Porque te vas a ir outscaleado. Durísimo, pero además, durísimo. No, no sé. Yo me iría Ignite Exhaust. O sea, bueno, no tanto así, pero. Es como que. O sea, man, simplemente. Y lo chistoso es que yo blindé a Trinda, ¿no? O sea.
O sea, man, nunca se quería Zed contra Trinda. Uy, sacaron los golems. Un poco de... Ah, no, aquí están. Bien. Robar golems a este minuto es huge. O sea, me voy a fedear a niveles insanos, más o menos. Uy, que está muriendo todo mi team. Wow. Ok, la Voldem va 4-0. Hay que poner atención a eso. En una de esas, cuando yo tenga Ghost, voy a ir a bot a matar a ese Jinx. Aunque aquí no estaría mal ir. Tengo R, pero no tengo Ghost. Pero quiero asumir que Jinx gastó su summoner. Creo que sí llegó a ese Drake, ¿eh? Pero este Red Buff me gusta más. O sea, la verdad, esto es un flip. O sea, puede... Están todos vivos. Además, aquí yo robo todo full. Mi Twitch se mató. Ah, fue una buena decisión no ir. Voy a robar todo el spawn. ¿Por qué siguen buscando pelea GG XD? Tenemos que hacer ir medio, gente. Respetemos... Que nuestro mid piqueó un champion asqueroso que no sirve. Pero bueno, o sea, sabes lo que hay. Pues te piquen. Güey, a mí me gustaría jugar Kassadin. O sea, suena raro, pero a mí me gustaría jugar Kassadin. Es como que... No sé, me parece divertido el no hacer nada, ¿sabes? Voltearme. Tengo... No me conviene pelear, o sea... Ya está, gané, soy muy bueno, talentoso, increíble jugador. Debería agarrar la wave de medio, ¿no? Porque puedo ir medio, o sea, puedo agarrar esta wave de medio y luego ir a top, ¿no? Instantáneo. Man, respétalo un poco, ¿sabes? O sea, ya está. La verdad no me interesa matarlo. Quiero ir a... Quiero ir por la wave de top, de hecho. ¡Oh! Perdí el canon porque soy muy malo. Tengo que ir a top. ¡Ah! Casi ahí no TPs. ¡Oh, nice! No tiene TP. Wey, esa wave de top. O sea, quería wave de medio y wave de top. Esto es algo de lo que pueden abusar mucho, güey. La gente... Realmente, si tú le robas una wave a alguien... Esto es Esmeralda 3, creo. Si tú le robas a alguien una wave en su cara, se va a tiltear y se va a ir FK. Pero realmente, cuando... Como que... Trata de hacerlo sordeado, güey. La gente no le toma tanta importancia a las waves. Y yo aquí agarré wave de medio y dos waves o casi tres waves estaqueadas. Cuando Kassadin... Realmente Kassadin debiera top, güey. Pero el tipo no sabe ni qué pedo, güey. Entonces tú... Agarras la wave de top, agarras la de medio y ya está, y te fedeas full, man. Trinda es un champion que, bien, no necesitas las mejores mecánicas y realmente si estás a G del level, eres como que puedes dejar cliqueado el champion así nomás. Llegas, la prendes y ya está. Este brother no sé si tiene guardeo aquí, la verdad. No tiene Q, o sea, puede morir. A ver, yo quiero prenderla. No tengo red justo. ¡Uy, me morí! ¡Uy, flasheó! Estoy muerto. Me voy a voltear, ¿verdad? ¡No, me volteó! ¡A la bestia! Ok, es shutdown para Vi. Prefiero que sea para Vi. ¿Por qué? Porque Vi realmente no va a estar... de hecho, de los tres, siento que es el mejor, ¿no? Que se lo puede llevar, porque Vel'Koz... Sí, Vel'Koz va a P, está súper fedeado. Vi es como que, no sé, ese champion no sirve, ¿no? O sea, entendemos. Y... El set realmente pues no me conviene ya que es contra el que voy a estar macheando siempre. Entonces, entre menos kills tenga mejor, lo voy a wipear más fácil. El Vel'Koz, pues, man, ese tipo le va a picar a la R y va a matar a todo el equipo enemigo, ¿sabes? La Vi como que, o sea, man. Uy, mi casa está huge, ¿eh? Bate C. Ok. Man, no había visto. Mi casa está súper fedeado. Que sí, que, no sé, me sacaron Drake y mi Bondi se murió, y pero no importa. O sea, tengo un casa 10-0. Es súper fedeado ese tipo para el minuto en el que estamos. O sea, está casi igual de fed que yo, pero yo soy un Tryndamere, ¿sabes? Yo soy un champion de early mid. O sea, bueno, no tal cual early mid, ¿sabes? Pero vaya, que es más fácil agarrar kills con Tryndamere que con Kassadin, ¿sabes? Y el tipo está muy fedeado. Tiene si es casi si es por minuto y va 3-1. Mira su sitio, ¿no? Te va a hacer... Uy, me pone spicy esto, ¿eh? Normalmente los Kassadin se hacen Rod of Ages, o sea, la vara de las edades, creo que es. Este tipo se va a hacer Ludens. Eso quiere decir que va a pegar como el diablo. Bueno, no te vas a poder esconder por siempre abajo de esa torre, porque voy por Heraldo y pues ya sabes. Ya sabes, hijo de men. Espero, señorín, no me quites este Heraldo. Es mío, déjamelo. Déjamelo. Si me lo quita, la cierro y me voy a acá. Ah, pues no va a venir. O sea, no va a venir a ayudarme. Está bien, así no me quita oro.
Papá, ¿te imaginas que viene, va y le pica la Q? ¿De quién es ese trinket azul? De Ari, ¿no? A ver, ¿estás aquí? No. Increíble jugador, no puede ser. A ver, te la prendo. Te la prendo, Mike. Sí, le pico mi botón. Wow, no puede ser. Increíble jugador de League of Legends. Me va a hacer R, ¿no? Ay, man. Creí que podía. Man, le he pegado la Q. Bye, bye. Igual no sé si aguantaba. Bueno, no importa. O sea, tipo, bye. Oh, man. La wave, pues. Man, una wave de Cannon. O sea, un Lucky. Pues, no sé. Tipo, bye, están quedando top. Realmente no importa. Ya que a Zed me lo voy a seguir barriendo. Y realmente, pues no sé, Vi está agarrando kills de medio, pero no sé, no me importa. O sea, Vi no es un champion, como dije. Voy a ir a Strikebreaker y buenas noches. Por favor, deja de trolear, LOL. Oye, bro, hey, bro, ¿por qué troleo, bro? Man, pero eso es cierto, ¿no? Se mueren como que en el spawn de Drake. Eso me pone un poco triste. Tengo que ir a medio porque es segundo dragón. No quiero que lo saquen. Mi Sejani se acaba de matar increíblemente. Las leyendas, wow. La verdad, ese Sejani sí está un poco ilegal, ¿no? Vamos a tirar medio. No creo que puedas pelear ese Drake o sí. Tipo, voy a agarrar de medio. Voy a tirar a Heraldo y me voy a mover instantáneamente a Drake. Sí, que voy tarde, ya sé, pero primero, o sea, ¿sabes? Primero, luego lo segundo y ya está. Y luego voy aquí y cliqueo acá y mato a todos. Y soy muy bueno y talentoso y ya está. Y prendo el Ghost y wow, no puede ser. Y que sí, que sí, que sí, que ya está. No tengo ulti. Uy, mi. Un poco de gaming. Oh, buena. Mi flash un poco XD. Pero me gustó esa play de Kassadin. Matamos a todos, wow. Y tiré medio. No, no tiré medio. Me faltó nada. Pero tiro tier 2 de bot. Y tengo la tier 2 de top. Eso es todo, TQM. Gracias, bro. Jaja, lol. Oye, bro, pero Vi tiene 7 kills. ¿Por qué perdió? Sacó oro de la tier 2. Lo único es que perdí mi flash porque soy un imbécil. Pero sacamos el dragón de infierno. Creo que me debí quedar hasta sacar mi ítem completo, ¿no? Rolier. My bad. Casi no está jugando mal. O sea, aunque no aparezca. Pues botlane no es Cristo, ¿no? O sea, mi jungla, la verdad, sí está un poco ilegal, ¿no? Vamos a decirlo bien, ¿sabes, gente? O sea. Tipo ahí. Pero al menos trae una Sejuani, ¿no? O sea, le pica un botón y sirve. Al menos trae Kindred, ¿sabes? Se murió Zyra. Zyra va 1.60. Increíble el jugador, LOL. Quiero mi ítem. Puedo robar todo Red Bull. Uy, no tiene el red, o sea. Aunque parece que está OP, pues por el simple hecho de que no lo trae, sabes que está el red. Ah, no está el red. Yes. Ah, pues lo traigo yo, LOL. Quiero. O sea, quiero matar al Zed, pero quiero estas rocas y también quiero la web. Quiero todo, man. Dame todo. Ah, oh, no, no se muere de uno de estos. A ver, que sí, que sí, que tú eres muy bueno. Que sí, que tú le picas a tu botón, bro. Increíble. Ay, oh, no me pegaste, bro. Oh, mira, mira, mira cómo te mato. Mira cómo te mato. Wow, no puede ser. Wow, increíble. LOL. Jugador de la Liga de. ¡Oh! ¡No! Yo le piqué a la R. ¡Ey! ¡Ey! Vi el Rocket. Antes de que me pegara, vi el Rocket y le piqué a mi botón. No soy coreano. Quiero jugar con dos de ping. Pido réplica. O sea, la verdad, morirme no importa, ¿no? Pero, bueno, no importa, ¿no? Porque le di una kill. Pero al mismo tiempo es como que, man, estoy seguro que le piqué a mi botón, ¿eh? ¿Por qué? Mira, mira este. O sea, míralo frame por frame. Dije la palabra no antes de morir. Estoy seguro. O sea, 100%. O sea, mi dedo reaccionó. Man, yo juego con 10 de ping y me hago el mejor jugador de la Liga de las Leyendas. Te lo juro. Hubiera nacido en Corea, sería Cristo. Mano. Esa wave. Yo he perdido como 100 waves porque literalmente siempre algo pasa en top. O sea, siempre hay alguien hovereando al set. O sea, el set me lo he runeado 15 veces, man. Pero siempre está como que buy o ulti de Jinx, ¿sabes? Man, te lo juro. Brother, en serio, ¿estoy seguro? Ah, fue un nanosegundo la diferencia, ¿no? Pero yo le piqué a la R antes de que la ulti de Jinx me pegara. O sea, igual. Vaya, no es algo de que avergonzarse, ¿sabes? O sea, el hecho de que, no, pues no, ¿sabes? De que no le piqué al botón, pero man, o sea, agarrar una ulti de Jinx así, o sea, como flashear una ulti de Jinx, ultear con siendo Trinda, es como que me sale y voy para el CK, ¿sabes? No sería humano.
Bueno, no, no tanto así, pero yo te lo digo. No sé qué están haciendo. Están cuatro stackeados en medio tirando torres de mid. No sé, no entiendo. Cuando hacen estas jugadas, güey, de stackearse cinco en medio, siento que, no sé, están desesperados por ganar o algo así. TP de quién, del brother este. A ver, ¿a poco sí, Chuy? Brother, tú no puedes hacer esto, ¿eh? Ah, tienes. Duré 20 minutos deseado, güey. Pero bueno. ¡Oigan, amigos! ¡Nos mataron a todos en mid! ¡Y nos hicimos Baron! No sé. Tipo. No sé. Mai me pegó dos Qs. Me ultió el set. El set me. O sea, me ultió y aparte me hizo la E. Si se lo roban, pues GG su render y ya está. Pero. No sé, brother. Y si. Yo qué sé, man. Solo va el set y ya. O sea, lo de que vaya, bye. Pues, o sea, le salió, ¿no? Al final. Vaya. Que si lo que quiere es ser resultados, pues hubo resultados, ¿no? O sea, el Trinda se murió, pero. Pues mataron a todo tu equipo en mid y te hicieron Baron. Entonces, si ponemos las cosas en una balanza, pues gano yo. Entonces, no sé si insultarte o decirte gracias. Voy a top, porque mira, yo voy a cliquear a top, me voy a aparecer aquí y van a aparecer 7 campeones en mi cara. Uy, ese Kassadin está. Está pero cerdo, más o menos. Ah, mira, ya gané, eso es muy bueno. XD. Ah, juegas a de carry. Ah, mi está 1v9. Ok. Yeah, Tryndamere, que tu mid sea Jesucristo. No sé, man. Kassadin Gap y ya está. Probablemente también, no sé, estés morfeando o algo. O sea, Dios. Con Kassadin solo tienes que no morirte, farmear bien y. Le picas a tu R y one-shotas gente. Y ya está. Bueno, yo voy a tirar la torre de top. ¿Te imaginas que? Ok, Vi está medio, ¿no? Pero te imaginas de que está. De que todo mi equipo endeando, ¿no? Acá. Y la Vi me aparece en top y me ultea. Así como de, ¡ey, bro! No toques esa torre. Y yo, Vi. Te están endeando por medio. Pero pues los entiendo, ¿no? O sea, ellos cliquean a medio y yo tiro todo top. Y ellos cliquean a top y mi equipo tira todo medio. Pues ya está, man. Felicidades. Lo que hay, chaval. Viene gente para acá. Ari, la verdad me da igual. Quiero echarle la E. Ya está, soy muy bueno. Increíble jugador. Me voy. La pelea de divear, sí, pero me da igual. Va a 0-20. No, no importa. Aquí van a surrendear. Mira, wow, no puede ser. Te llegó un Tryndamere, wow, lol. No, wow, increíble jugador, no puede ser. Dios mío, juego Tryndamere. Qué coeficiente intelectual tan alto tengo, lol. Tengo peluca, wow. Vaqueo. Voy a medio, luego me crupeo y ya está. No voy a vaquear porque no tengo Serilda. Vi va a matar a todos, no puede ser, wow. Increíble, maybe me roban este Drake, pero me da igual. Se murió mi jungla, lol. Se murió mi support, lol. No, no quiero kilkear a medio, lol. Quiero matar a todos, lol. O sea, ya hice todo lo. O sea, hice todo bien hasta el momento. Pero que también me quiero divertir, ¿sabes? Lol. Lol, bye, te maté, jaja, lol. Increíble, no puede ser. Eres jungla, yo soy top. Tú eres muy malo, yo soy Jesucristo. Wow, mira, maté a este, wow, lol. XD, wow, tu champion es muy malo, lol. Increíble jugador, voy a dragón, sí, soy muy bueno. Ni se yo ni va a 0-20, pero va a ganar. Porque tiene un mid que está 1v9, un top que está 1v9. Mi support se ha muerto 45 veces, pero no importa, lol. Me robo el red buff. Vel'Koz desaparece de mi cara o te voy a matar, lol. Ultéalo, papi, qué rico, me gusta. Oh, sí. Oh, tiene Sonya, wow, increíble. Pero está muerto, lol. No puede ser, Vel'Koz, increíble. Listo, voy por mi red buff. Adiós. Tengo 4000 de oro, no lo he vaqueado hace 20 minutos. Increíble.
Me compro cerillas. Soy inteligente. Vendo esto. Voy a comprar esto porque va a haber un picado que me va a querer focusear. Le voy a hacer stopwatch y voy a decir, wow, no maté a Tryndamere y perdí el juego. Soy malísimo. LOL. Ah, no sé, igual, no sé. Ya no sé qué pensar de este videogame. Tipo, nuestro jungle intió, el de ellos jugó bien. Entonces, no sé. Supongo que si fuera otro mid en vez de Kassadin, sería difícil jugar este juego. Pero no sé. Docheo, wow. LOL, vienen todos. Vayme ultea, wow, increíble. Voy a cliquear para atrás porque soy muy inteligente. Nos vemos en Disney. Sí, son muy buenos. Que sí, wow, increíble, no puede ser. Bueno, vuelvo a entrar, wow. Te pego aquí. Sí, mírame cómo te mato, LOL. Luego me curo y LOL. Y te mato. Sí, eres muy bueno, tú juegas set. Sí, mírame. Increíble, ganamos, ¿quién lo diría? No puede ser. Wow. Voy para top, mételo away. Gano y le pongo a bye, retírate. Wow, qué fácil se juega Tryndamere, ¿no? Un poco de, ¿sabes?, respeto ante la situación. Increíble el LOL, Liga de las Leyendas. ¡Oh! Creí que sí me moría. Porque si me quemaba la barca me moría. Bueno, nada, espero les haya gustado el segundo video del día de hoy. Ya saben, video diario, dos videos diarios, todos los días. Soy muy bueno, suscríbanse, comenten, güey. Me gusta, los contesto en el baño, LOL, ¿sabes? Buenas noches.